Siamo venuti da Nuoro, dalla diocesi di Nuoro, per continuare un grande abbraccio. Hemos llegado de la diócesis de Nuoro para seguir con un gran abrazo. Il braccio che il beato Giovanni Antonio Solinas ha iniziato nel 1600. El abrazo que el padre Antonio Solinas empezó en el 1600. Un abbraccio che continua oggi, ma che ha avuto tanti protagonisti nel corso di questi secoli. Un abbraccio che sigue oggi, però che ha tenuto molti protagonisti en lo largo de los siglos. È un abbraccio a questa chiesa, alla chiesa di Oran. Es un abrazo a esta iglesia, la iglesia de Oran. Oggi è un abbraccio al suo vescovo. Hoy es un abrazo a suo obispo. Il vescovo Luis Antonio Scozzina. El obispo Luis Antonio Scozzina. A tutti i vescovi qui presenti. A todos los obispos aquí presentes. A questo spettacolo di popolo. A esta maravilla de pueblo de Dios. Che siete voi. Que son ustedes. Un abbraccio che faccio a nome del gruppo che è venuto con me. Un abbraccio che quiero extender a nome di tutto il gruppo che vino de Sardegna conmigo. Sacerdoti. Sacerdotes. Seminaristi. Seminaristas. Famiglie. Familias. Laici. Laicos. Rappresentativi di una realtà bella, ampia e calorosa. Che rappresentano tutta la iglesia grande e calurosa di Sardegna. Un abbraccio a nome della cittadina di Oliena. Un abbraccio particolare a nome della città di Oliena. Luogo dove il beato Giovanni Antonio è nato. Il lugar donde nació el beato Juan Antonio Solinas. E qui rappresentata dal sindaco. E qui rappresentata anche del suo intendente. Sebastiano Congiu. Sebastiano Congiu. Un abbraccio che ha avuto, dicevo, tanti protagonisti. Voglio ricordarne alcuni. Un abbraccio che tuvo molti protagonisti. Quiero ricordar uno di estos. Don Diego. Padre Diego. Donna Andrea Buttu. Padre Andrés Buttu. E anche due sacerdoti che sono qui presenti con me. E altri due curas che stanno qui conmigo. Don Totoni Cossu. Il padre Totoni Cossu. E Don Antonello Tuvone. E il padre Antonello Tuvone che sono io. Ma in mezzo a loro, con loro, ci sono stati tanti altri che non posso ricordare uno per uno, ma che vi abbracciano dal cielo. E con ellos otros más que no puedo recordar uno por uno, pero que nos abrazan desde el cielo. Mi piace poi concludere questo ringraziamento, questo abbraccio, prendendo le parole delle letture della parola di Dio di oggi. Me gusta terminar este abrazo con las palabras de las lecturas de hoy. Soprattutto quando ci viene ricordato da San Paolo che nulla ci può separare dall'amore di Dio. Sobre todo lo que nos decía hoy San Pablo, que nada puede separarnos del amor de Dios. Il martirio, il dono del sangue dei nostri beati. El martirio, el don de la sangre de nuestros beatos. Ci chiede di continuare ad amare la Chiesa fino in fondo. Nos pide de seguir amando la Iglesia hasta el final. Perché il sangue
si dona non semplicemente, non solo quando si dona la vita totalmente. Perché la sangue non si dà solo quando si dona la vita totalmente, ma quando si donano energie, quando si dona tempo, quando si dona la propria fede per il bene della Chiesa. Sino también cuando se dona tiempo, energías y todo esto para el bien de la Iglesia. E noi, tornando a Nuoro, y todos nosotros regresando a Nuoro, ci portiamo il vostro affetto, nos llevaremo todo su afecto, il vostro abbraccio, todo su abrazo, la vostra fede y sobre todo toda su fe. Gracias. Gracias. Renovamos los aplausos para Monseñor Antonello Muro. Mura, perdón, obispo de Nuoro. Acto seguido hará uso de la palabra el obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández. Muy buenos días a todos. En nombre también de mi hermano Félix, del padre Pedro, emérito de Humahuaca, toda la provincia de Jujuy, nuestra acción de gracias en este día tan hermoso que prolonga la celebración festiva de ayer. Nuestra acción de gracias a la diócesis de Orán, a sus obispos que han hecho con tanto empeño, han levantado el estandarte de esta causa que involucra al sacerdote jesuita, al sacerdote diocesano de Jujuy, y que han hecho durante varias décadas este esfuerzo sostenido para llegar al día de hoy, con mucho trabajo, con mucha oración. Gracias a la diócesis de Nuoro por el contributo en la causa de las beatificaciones, por el apoyo, por todo lo que ha significado también de parte de ellos de comprometerse con esta causa. Nos quedan por delante ahora muchos desafíos que planteó el padre obispo Luis en su homilía, y ojalá desde esta región del Nuoro, que ha sido bendecida, es el segundo beato que tenemos en 2 años, ¿no? El año pasado nos encontramos en Catamarca para la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, y ahora aquí para los mártires del Senta. Algo nos está diciendo Dios al Nuoro, ¿no? Algo nos está pidiendo al Nuoro con estos frutos de santidad que nos regalan, que nos provocan a todos nosotros a dar nuestra respuesta hoy de amor, de fe, de entrega generosa para el bien de la Iglesia, que sirve a la causa de la justicia, del amor, de la fraternidad. Aquí, como escuchamos tan lindo en el retiro que tuvimos los sacerdotes de Orán y de Jujuy, aquí se ha mezclado la sangre, ¿no? De españoles, criollos, aborígenes, sacerdotes, laicos, negros, mulatos. Aquí se ha mezclado la sangre en el testimonio de Jesús. Esa sangre nos mantenga unidos, nos mantenga cada vez más fraternos y serviciales, para que, como ellos lo soñaron y se empeñaron hasta dar la vida, nosotros hagamos hoy un poquito más para que vivamos en la justicia, en la fraternidad y en la paz. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias por todo.